Quiero contarles, amados habitantes, en este día cómo comenzó este proyecto. Nos reunimos los vecinos, sacamos unas firmas y se las dirigimos al señor alcalde Ulilo. Él atendió mi llamado, también le hablé por el WhatsApp, él inmediatamente me respondió y convocó a una reunión donde todos asistimos para así mirar cuál era la petición de nosotros como habitantes y como propietarios de estas casas. El señor alcalde nos dijo que necesitamos pues estar unidos para que este proyecto avanzara. Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención fue que por primera vez hicimos la gestión y fue contestada. Él nos dijo que no nos aseguraba el tiempo en que lo iba a hacer, pero que él iba a luchar para que esto se diera. En estos momentos estamos muy agradecidos porque él gestionó, vio que nosotros no teníamos con qué reunir como dinero o tener capacidades para trabajar acá. Entonces él se dedicó y gestionó solito, trajo sus trabajadores y ahora nos está cumpliendo, nos está colocando el callejón bonito como los tiene todo Vegachí, porque eso fue lo que nos motivó a nosotros de ver todas las calles tan organizadas y las de nosotros estaban muy abandonadas. Había mucho pantano y cada día pues queríamos ver algo bonito, pero no era posible porque el tierrero no nos dejaba. Entonces hoy estoy muy agradecida junto con todos los vecinos y esperando a que cuando entreguen este proyecto podamos celebrar juntos, unidos, porque para nosotros es una gran bendición. Estamos muy contentos anunciándole a la comunidad del sector La Tutela que estamos iniciando con nuestro programa Callejones para la Vida, que hace parte de un programa que vamos a implementar en la mayoría de callejones del municipio de Vegachí. Esperamos que en los próximos meses que nos quedan de nuestro periodo administrativo podamos llegar siquiera al 70% de los callejones que están sin pavimentar en nuestro municipio. Este programa lo vamos a complementar con el programa Letras por Vegachí, Murales por Vegachí, y la idea es dejar un lugar bien habilitado para que nuestros habitantes en estas zonas que han sido normalmente olvidadas se sientan muy bien y tengan unos callejones para la vida dignos para que tengan buena calidad de vida. Este proyecto consta de una pavimentación de 66 metros de largo por aproximadamente 4 metros de ancho, el cual tiene un carril central en concreto y los costados se harán en adoquín. Este proyecto complementa la reposición de las redes hidrosanitarias que se hizo recientemente en el barrio. Todo se nos va a ver más organizado, vamos a vivir con más aseo en las casas, porque las casas no nos duraban limpias por tanto pantano. Y los niños pues van a tener un espacio más bonito para jugar, porque va a quedar muy bonito, estamos confiando en que va a ser súper bonito. Como característica principal que va a tener ese proyecto es que vamos a tener unos adoquines en color, los cuales van a embellecer el sector, marcando una diferenciación entre las otras zonas, volviendo el barrio más bonito para el gozo y disfrute de todos sus habitantes. En esta hora pues yo les quiero decir que muchas gracias a todos los que han metido su granito de arena para llevar a cabo este proyecto. Mil felicitaciones, un Dios les bendiga y esperando de que esto sea el principio para otros callejones que necesitan esta misma bendición. Al municipio de Vegachí aún le faltan muchos sectores por pavimentar en sus calles principales. En este momento estamos avanzando en la pavimentación del barrio La Paz. Próximamente estaremos iniciando la pavimentación de la recta desde la cuna del Tango por el Comando hasta llegar casi hasta la cancha sintética del barrio La Paz 2. Luego estaremos haciendo las redes de alcantarillado de aguas lluvias del barrio Paz 2 y la misma pavimentación, y ya estamos haciendo los estudios y diseños para que a más tardar en el segundo semestre del año entrante estemos haciendo la repavimentación y la reposición del pavimento de la recta que conduce a la vía del hospital.